Se viene el enfrentamiento entre Deportivo Cali y Patriotas por la fecha 12 de la Liga Betplay. Tenemos bocados, bajas, altas. ¿Cómo fueron sus últimos resultados? Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a estas tu Deportivo Cali News. Bueno gente, sean bienvenidos al día de hoy. Y así está la lista de convocados para Deportivo Cali enfrentar a Patriotas. También puede dejar en comentarios que 11 titular te gustaría ver el día de hoy. Tenemos Alejandro Rodríguez, Joaquín Papaleo, Jonathan Marulanda, Francisco Mesa, Jefferson Díaz, Adrián Palacio, Julián Gómez, Kevin Beque, Kelvin Osorio, Fabián Ángel, Manuel Valencia, Juan Castilla, Ian Franco Cabeza, Javier Reina, Andrés Andrade, Fabián Castillo, Juan José Córdoba, Jaider Moreno y Andrés Estupiñán. Este último es la primera vez que es convocado a Andrés Estupiñán con el cuadro verde y blanco. Esperemos que en las expectativas del Deportivo Cali sea un jugador determinante para este cuadro verde y blanco. Hoy es un partido de final. Si el Cali gana, se aleja de la zona del descenso. Vamos Deportivo Cali y vamos afición a apoyarlo. Bueno gente, empezamos con las altas que tenemos con Manuel Valencia, Jaider Moreno y Andrés Estupiñán. Estas altas, las cuales vienen a continuación, son del partido anterior los que estuvieron y no estuvieron. Del partido anterior los que las son Harlan Barrera, Lautaro Llega y Alan Mejía. El último Alan Mejía es por acumulación de tarjetas, ya acumuló 5 tarjetas amarillas, por ende se pierde este duelo. Harlan y Lautaro Llega es por decisión técnica de Jaime de la Paz. Esperemos que Jaime de la Paz gane, porque si no de ganar se dice que no ganar es prácticamente decir hasta luego Deportivo Cali, ya no voy más. Así que esperemos de hoy, el Deportivo Cali, no importa el marcador, que sea 1-0, con ganando, con autogol, que ganen, solo ganen Deportivo Cali, ya 1-0, así, 1, ya listo, ganó el Cali, listo, respira el Cali y listo, pues vamos Cali por esa clasificación. Y pues bueno gente, aquí en el historial pues tenemos que se han enfrentado 21 partidos jugados y como local Deportivo Cali los últimos 10 enfrentamientos ha tenido 13 goles a favor, 6 victorias, 3 empates, solo una derrota y recibió 5 goles, recibió 5 goles, así que tiene un buen margen del Deportivo Cali para seguir con esta racha. Que sea su décimo partido de 11, el Deportivo Cali saque o un punto o una victoria, más bien una victoria, que es su séptima victoria como local ante Patriotas de Boyacá. Pues bueno gente, con esta previa terminamos las noticias por el día de hoy. No olviden like, comentar, suscripción, seguirme en todas mis redes como siempre. Todos los links en la parte de abajo en la descripción de este video. No olviden como siempre campanita para que YouTube te notifique cada vez que estoy subiendo un video nuevo, como el que estoy subiendo ahora mismo. Quienes hablo, Juan Camilo, a las de por Cali News. Yo me despido por el día de hoy, nos encontramos en un próximo video. Adiós.